lo largo de la historia han surgido grandes enigmas que no han podido ser explicados a pesar del avance en la ciencia y tecnología. Este tipo de hechos dan lugar a interpretaciones ilegítimas que hacen volar la imaginación de la audiencia. El hecho de que algo sea explicado de forma sobrenatural nos adentra a un mundo desconocido que sonaría interesante. A casi 30 años de un suceso médico aterrador, aún no se ha podido aclarar cómo fue posible encontrar tantas coincidencias en la milésima de segundo específica que provocaría tales reacciones. A las 20 horas con 15 minutos del día 19 de febrero de 1994, una mujer de 31 años ingresó al área de urgencias del Hospital General Riverside de California, Estados Unidos. Estaba en una etapa avanzada de un cáncer de cuello uterino que se le había diagnosticado 6 semanas antes. Su aspecto era como el de cualquier otro paciente. Vestía pantalones cortos y una blusa común. No despertaría ninguna sospecha más que lo evidente en ese momento. Entró por su propio pie. Cuando los doctores la recibieron, le preguntaron qué era lo que tenía, a lo cual solo balbuceaba algunas respuestas. Entonces se dieron cuenta que su estado era grave. Lo rescatable fue que no había perdido la conciencia. Ella comenzó a preocupar al personal cuando notaron que respiraba muy rápido, con exhalaciones cortas, pero su corazón latía aceleradamente. Padecía pulsaciones muy elevadas y tensión arterial extremadamente baja. Además, le sobrevino una insuficiencia respiratoria grave. El personal médico aplicó el protocolo estándar y le inyectó una serie de medicamentos de pronta acción. Le dieron 3 ansiolíticos, después un antiarrítmico para calmar los latidos. Paralelamente, una enfermera, mediante una unidad de ventilación manual, intentó introducir aire a sus pulmones. Pero la mujer ahora no reaccionaba, su estado estaba empeorando. Rompieron su blusa para colocarle electrodos. Tenían que desfibrilar el corazón. Una de las pocas intervenciones que han demostrado mejorar el resultado de quienes sufren un paro cardiorrespiratorio. La técnica consiste en el paso de corriente eléctrica de una magnitud suficiente a través del tejido muscular del órgano encargado de bombear la sangre. En ese momento, algunos miembros del personal médico notaron un brillo aceitoso anormal sobre la piel de la paciente, percibiendo también un olor extremadamente fuerte a ajo, pese a que todos estaban cubiertos de la nariz y boca. Los sucesos extraños continuarían cuando otra trabajadora de la salud le insertó un catéter para extraerle sangre necesaria para un análisis. Ella olió de inmediato algo raro, indicándolo a una de sus compañeras, quien se acercó a la jeringa y a la zona del brazo para intentar notarlo. En un principio, supuso que esto sería el resultado de las quimioterapias a las que posiblemente la paciente estuvo expuesta, porque en ocasiones la sangre huele mal debido a la medicación, pero el olor era claro y fuerte, se parecía al amoníaco, siendo confirmado por una médico residente del hospital. Esto no sería lo único inusual que se presentaría de golpe, sino esta misma profesional vería unas partículas como cristales flotando en la sangre de la hospitalizada y que pasaban por el pequeño tubo transparente intravenoso, enseñándoselo al médico a cargo de la sala de emergencias. Todo se estaba saliendo de control y no tenía nada que ver con el corazón de la mujer de 31 años. Una de las enfermeras empezó a desequilibrarse, pero la pudieron sujetar antes de que se desplomara. La médico residente salió del cuarto de urgencias para sentarse en la mesa de las enfermeras. Sin poder hablar para pedir ayuda, se desmayó. Otra enfermera empezó a tener problemas para respirar y una más terminó en el suelo, quien al despertar no podía controlar ni sus brazos ni sus piernas. Una doctora gritó: "Cierren las puertas, que no se acerque nadie", justo en el momento en el que una colega suya también se cayó. Unos minutos después, otros 9 trabajadores comenzaron a decir
que se sentían mareados. Algo raro estaba pasando y se ordenó evacuar a todos los enfermeros para reubicarse en el estacionamiento del hospital. Mientras, el poco equipo que quedaba en pie trataba de salvar la vida de la mujer. A las 20 horas con 50, después de 45 minutos de reanimación cardiopulmonar, se certificó su fallecimiento por insuficiencia renal relacionada con el cáncer que padecía. Pero los problemas no se habían acabado ahí. El Hospital General de Riverside tuvo que declararse en estado de emergencia interna. Se tomaron medidas extremas para detener lo que sea que había afectado a estos médicos. Quienes estuvieron en contacto con la paciente debieron quitarse la ropa y desecharla por completo en bolsas plásticas selladas. El nombre de la misteriosa mujer era Gloria Ramírez, originaria de México. Del personal de la salud que se encontraban aquella noche en emergencias, 23 de los 37 presentaron al menos un síntoma y 5, desafortunadamente, tuvieron que ser hospitalizados. Esto no tenía explicación. Ningún doctor había visto algo similar. Escarbaban dentro de sus conocimientos para poder hilar la continuidad de este acontecimiento y cómo pudo haber surgido. Pero ninguna de sus suposiciones coincidía con un caso tan misterioso. La médico residente de nombre Julie Gorchinsky recibió la peor parte. Ella tuvo una serie de convulsiones continuas que terminaron debilitándola en sobremanera, teniendo que ser llevada a terapia intensiva, en la cual estuvo en observación durante 2 semanas. Esta médico se enfermó de apnea, sufrió hepatitis, pancreatitis y necrosis avascular, que aparece cuando el tejido óseo no recibe suficiente sangre. También presentó osteonecrosis, la cual atacó sus rodillas, y necesitó usar muletas durante varios meses. La siguiente es la entrevista que realizaron a la médico residente en un programa de televisión cuando aún se encontraba hospitalizada. Coincidentally, at the same time, I smelled, you know, ammonia. To me, it was ammonia. And I kind of made a comment that, you know, that's really strong ammonia. And I kind of felt, you know, like I was going to pass out then. So I moved around to the other side of the bed to get away from the fumes. In retrospect, which I shouldn't have done, I smelt the blood. And a few seconds later, I wasn't feeling good myself. And just remember waking up being helped to be breathed with a mask. Los hechos extraños de la llegada de aquella mujer mexicana dieron paso a que a las 23 horas de aquel 19 de febrero de 1994 fuera enviado al recinto médico un equipo de materiales peligrosos con trajes de protección, quienes se pusieron a buscar por todos lados algún tipo de gas tóxico. Revisaron con precaución el cuarto de emergencias, pero en ningún rincón había algún rastro de algo, ni de amoníaco, como imaginó percibir el personal. Por esto, al equipo forense le esperaba un arduo trabajo, pues todo apuntaba a que Gloria había sido la responsable, pero no tenían ni idea de cómo. Según reportó Discover Magazine, este caso provocó una de las investigaciones más grandes en la medicina forense de Estados Unidos. Hasta 10 equipos de investigación hubo sobre el terreno. Uno de ellos fue el Centro de Ciencias Forenses del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, al que la Oficina del Forense de Riverside pidió formalmente ayuda el 25 de marzo del mismo año. Sabían que tenían que analizarlo todo. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de California se puso al frente de la investigación. Entrevistaron a miembros del personal del hospital que habían estado trabajando en la sala de emergencias el día de la muerte de Ramírez. Y se comprobó que las personas habían desarrollado síntomas severos como pérdida de conciencia, falta de aliento y espasmos musculares. Los síntomas de todos parecían estar relacionados con los que generan algunos contaminantes químicos. Sin embargo, tras la muerte de la mujer, en su autopsia no encontrarían presencia de alguna sustancia nociva en su cuerpo. Existieron diversas teorías, pero ninguna podía especificar cómo se dio el problema.
Se pensó que la enfermedad misteriosa pudiera ser un caso de histeria colectiva, porque ante la amenaza real o irreal del momento, un grupo de personas comenzaron a manifestar repentinamente los mismos síntomas. Pero este efecto de origen psicológico no habría mandado a alguien a cuidados intensivos. Debía haber algo más. Se siguieron vertiendo todo tipo de respuestas. La situación era propicia para ello. Pese a los grandes estudios, la explicación fue la siguiente. En aquella época, las personas con dolores en el cuerpo usaban un gel a base de dimetilsulfóxido como remedio casero para poder aliviarlo. Esta sustancia se obtiene como subproducto cuando se procesa la madera para fabricar pulpa de celulosa. Quienes lo usaron dijeron que presentaba un claro olor a ajo. Su conclusión fue que Gloria había estado frotándose el cuerpo con el gel de dimetilsulfóxido, abreviado como DMSO. Según la investigación, reveló que la combinación del oxígeno administrado por los paramédicos y el DMSO acumulado en el cuerpo crearon DMSO2, sustancia que se cristaliza a temperatura ambiente y puede explicar las pequeñas partículas observadas en la sangre. Además, los shocks eléctricos convirtieron el DMSO2 en DMSO4, un gas extremadamente tóxico que habría permeado el aire que rodeaba el cuerpo, ocasionando esa reacción en la sala y había sido la causa de que la paciente Gloria Ramírez ahora sea recordada como la mujer tóxica. La especificación fue que a la temperatura del cuerpo humano el DMSO no es estable y desaparece. Al sacarle sangre, con la temperatura que había en emergencias, alrededor de 18 grados, se frenó la descomposición de la sustancia. Parte de ella se vaporizó e intoxicó a los médicos. Se sabe que aunque el DMSO hierve a 188 grados centígrados, puede alcanzar una concentración letal en el aire por evaporación a tan solo 20 grados centígrados. Esta inconcebible secuencia de hechos fue la postura oficial de la oficina del forense de Riverside, pero tiene varias inconsistencias significativas. Estas reacciones no se han podido demostrar experimentalmente. Los síntomas por inhalación de DMSO suelen aparecer después de 6 a 24 horas, y algunos científicos han señalado que no hay correspondencia entre los síntomas del personal sanitario y los de los trabajadores industriales que han estado expuestos accidentalmente al químico. En un primer momento actúa como un gas lacrimógeno y nadie del hospital presentó el claro síntoma de los ojos llorosos. La familia de Gloria siempre negó que ella usara aquel gel con DMSO. Además, nunca creyeron la versión de los investigadores. La explicación que aseguraban era la real fue que hubo negligencia de los encargados de la salud. Ellos sostenían que pudo haber algún error médico, por lo cual el personal del hospital inventó esta historia para culpar a la mujer. 2 meses después de que Ramírez murió, su cuerpo fue exhumado para una autopsia independiente. Sin embargo, el patólogo de la familia no pudo determinar la causa de la muerte, porque su corazón se había perdido, sus otros órganos fueron contaminados con materia fecal y su cuerpo estaba demasiado descompuesto. En el cementerio de Hollywood Memorial Park se encuentra enterrada una mujer que un día envenenó a más de 2 docenas de personas del hospital Riverside General después de morir. Casi 30 años después, es uno de los misterios más grandes de la medicina. Aunque la verdadera razón puede estar en los rumores que existía de aquel hospital. El condado en el que se encuentra se ha identificado como uno de los mayores distribuidores de una sustancia ilegal, por lo cual se decía que este recinto se dedicaba a fabricar y conservar dicha sustancia. Aparentemente, la resguardaban en su forma líquida en bolsas de suero, por lo que alguien del personal se equivocó y confundió este paquete con el medicamento que le colocaron a Gloria Ramírez. Esto parecía tener más lógica, ya que esta sustancia tiene el aspecto de fragmentos de vidrio o de piedras brillantes de color blanco azulado y de tamaños muy diversos.
lo que explicaría los agentes anormales que notaron en la intravenosa que le colocaron a la mexicana. El consumo de la misma provoca síntomas característicos como la paranoia intensa, las alucinaciones visuales y auditivas, que podría también ayudar a entender por qué se desató la histeria colectiva. De alguna forma, esa sustancia flotó por el aire del hospital y provocó esos síntomas en todos los que se encontraban ahí. Con esto no se tendría que hacer mayores pruebas o el intento experimental de que sea posible. Tal vez esta sea la verdadera explicación. ¿Qué piensas de este caso? ¿Crees que la familia tiene la razón? ¿Cuál es tu opinión de la versión de la investigación? ¿O crees que los rumores sean reales? Esto es Ansiosos Investigaciones. Ansioso por ver un nuevo video.